Bueno, nosotros traemos una muestra cultural que tiene que ver con todo nuestra danza, donde mostramos nuestros aires autóctonos, como es el Rajaleña. Mostramos la historia del sanjuanero desde que se bailó en el primer festival hasta el de hoy día. Una fusión de música folclórica con rock y unos acróbatas que vienen en zancos. Una corporación del municipio de Campo Alegre que nos muestra que se puede hacer acrobacia, cultura, deporte en una sola presentación. Vimos mucha acrobacia con los zancos. Hay niños de esta corporación que no han aprendido a terminar de caminar y ya están andando en zancos, haciendo acrobacias, lanzándose, dando giros, saltando, porque es la forma como nosotros podemos presionar a la juventud de que debe involucrarse en la cultura y no en otras cosas. ¿Llegaron el momento de poner nervioso al público? Sí, sí, más de uno pensaba que de pronto esos niños podían caerse. Son niños especialistas. Este es un resultado de las escuelas de formación dancística y cultural que se hacen en la gobernación del Huila. ¿Y qué tal me los han tratado en Popayán? Popayán siempre nos ha recibido muy bien. Es un departamento, es un municipio de Popayán, muy cultural, muy respetuoso y además que con muchas afinidades culturales con nuestro departamento. ¿Quiénes están aquí en Expo Cauca? Somos invitados especiales, tenemos un stand con artesanías, tenemos artículos hechos en estropajo, joyería, jabones hechos en eucalipto, jabones naturales, tenemos asado huilense, nuestra gastronomía, tenemos aguardiente de doble anís, tamales, bizcochos de achira, que es un producto con denominación de origen, café especial, que es un producto con denominación de origen también, y muchas sorpresas más en nuestro stand. ¿Y los precios muy accesibles? Sí, precios tipo festival folclórico, precios San Pedro, platos de asado huilense típico muy económicos, bizcochos de achira como se venden en las calles de Neiva. No por ser una feria vamos a elevar precios, sino que al contrario, nos interesa más que vender, es que los payaneses, los caucanos y el resto de Colombia conozca la gastronomía, la cultura y la artesanía de nuestro departamento.